¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a continuar con la historia de Goku. Y lo que hicimos fue enfrentarnos al Dr. Gero y al Android 19. Y ahora vamos a ver, supongo que ya directamente, el enfrentamiento contra Cell. Porque sí, Goku no tiene más enfrentamientos. Goku se pasa la mitad de esa... de toda la saga, enfermo. Cuando se recupera se va a entrenar a la cámara del tiempo con Gohan. Y ya luego, pues, lucha contra Cell en su forma perfecta. Goku no conoce las dos formas anteriores de Cell. Bueno, sí que conoce la forma... ¿llega a conocer a la segunda forma de Cell? Puede que la segunda forma sí, la primera no. Bueno, declara que quiere demostrar la fuerza, concentrarlo en su forma final, divertirse un poco y, por supuesto, terrorizar al mundo. Los juegos de Cell. Goku finaliza el entrenamiento en la cámara de tiempo hiperbólico. Aunque dice que Zulu es todavía más fuerte que él, mantiene el ánimo alto. Vale. Pasados 10 días, empiezan los juegos de Cell. Uf, qué guapo el doblaje de Cell, Me gusta mucho la voz de Cell, Creo que está bien elegida. Yo voy primero. Vamos. Este combate acaba en empate, se podría decir. Sí, se podría decir. Llevo un par de días sin jugar, así que a lo mejor estoy un poquito torpe. Vale, perfecto. He intentado hacer la percepción y no. Vale, Cell, ¿me dejas de calentar de esta manera? No está dejándole de golpear. ¿Puedes dejar de tirarme rofaguitas de mierda? Nada, nada. ¡Pero que lo estaba esquivando! Le he dado para esquivar, Sí, venga. Vale, me ha hecho un contraataque ahí. Venga, vale. Ahí se lo he liado yo. Uf, pero me ha bajado ya muchísimo la vida, Vale. Vamos a calentarlo aquí, pero bien. ¿Tendré un what if de ganar a Cell? Bueno, no, es que tiene pinta que tengo que ganarle, ¿no? Sí o sí. Tío. Vamos a hacerle esto. A ver. Pensaba que esto era una técnica de asalto. Ahora no, joder, que le he dado al... Joder, le he dado a la ulti, me he equivocado yo. Nada, nada. A ver, Espíritu Saiyan, ¿qué hace? Me ha aumentado todo un poco, ¿no? Voy a activar el Sparking. No. Joder, me ha pillado corriendo. ¿Qué? Ah, vale, que se ha acabado por tiempo. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Vale. Vale, esto es lo que pasa en la rama original. Supongo... Hombre, supongo que quiere un what if de si Goku gana Cell. Supongo, pero bueno, como estamos haciendo la rama original primero, vamos a continuar con esto. Bueno, aquí no hay nada que continuar, realmente aquí termina esto, ¿no? Claro, aquí termina esto porque ya Goku muere. Cell está disfrutando mucho de su combate contra Son Goku y se da cuenta de que sería una pena que uno de los dos perdiese por unanimidad como saliese del ring, así que decide destruirlo completamente. Ah, qué bien. Sin embargo, para sorpresa de Cell, Son Goku anuncia que se rinde. Convencido de que la fuerza de Son Goku es superior a la suya, Son Goku le confía el destino de la Tierra. Sin embargo, Son Goku está equivocado. Aunque Son Goku se ha vuelto mucho más fuerte, sigue siendo un joven ingenuo. Lo cierto... Cellula decide cabrear a propósito a Son Gohan para que muestre todo su poder. Para ello crea varios Cells, Cell Juniors, para hacer sufrir a Son Goku y los demás. Soyuki, Cell Junior Tachio,
Infravalorados los Cell Junior, que estaban rotísimos. Bueno, por lo menos no muere nadie contra los Cell Junior. No, creo que no. Quiero recordar que aquí no muere nadie. Ah, tengo que enfrentarme al Cell Junior. Vale. Estuve el otro día haciendo tutoriales, pero se me ha olvidado un poco. No es lo mismo hacer los tutoriales que te atacan para que tú hagas X cosa, que luego... Vale. Vale, mira, ahí hemos devuelto toda la ráfaga skin y tan mal, ¿eh? Vale, mierda. Joder. Joder, con tanta tontería. Eso es lo que quería hacer yo antes. Ah, que esta no es una técnica de asalto. Qué bien. Ey, 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 ey. ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Qué bien, no veo una mierda, me ha hecho el Taioken. Oye, pero no tengo ninguna de asalto con Goku, con este Goku. Uf, me ha hecho ahí un Masenko, ¿no? Vale. Vale, he cargado poco. Vale, vamos a cargar el Sparking otra vez. Ven para acá. Venga, va. Tío. Vale, ahora sí, ese sí he hecho ahí un buen combo. Hay veces que voy con el... Quieto. Buah, estaba viendo cómo cubrirme porque entre la percepción y la guardia... Tío, es imposible hacerle nada, ¿eh? Hacer combos normales sin ir en modo parking es imposible. ¡Joder! ¡Tú, increíble! Si me quiere hacer algo, que lo haga. ¿Lo ha matado? Sí, se lo ha comido. Se lo ha comido enterito. Pues venga. Hasta luego, Cell Junior. Guau, qué roto está hacer en realidad, ¿eh? Coge y te saca aquí unos hijos por la cara. Con un poder bastante, bastante alto. Es un villano top, ¿eh? Sin dudas. Ah, no, mira. Y la tontería de Gohan luego cuesta la vida de Goku. Sí, sí, la ha vomitado, Krilin. Te la puedes llevar ya para ti. Vaya. Vaya por Dios. Liadita aquí del colega Cell, ¿eh? Y le salió bien la jugada, se quitó Goku de en medio.
Y encima con la autodestrucción luego recuperó toda la energía. Recuperó la transformación, incluso. Y más poder. やっぱどう考えてもこれしか地球が助かる道は思い浮かばなかった。 バイバイ! みんな! ごく! お前… まさか… ごく! ここまでよくやったな、ごはん。すごかったぞ。 お父さん… 母さんに、すまねえって言っといてくれ。 No vamos a ver cómo acaba el planeta de Kaito. Ah, sí, sí. Y explotó. Y luego Gohan. Ya no. Luego que utiliza la transmisión instantánea para llevarse a célula al planeta de Kaito y proteger a la Tierra de la autodestrucción. Célula regenera su cuerpo y vuelve a la Tierra, pero Son Gohan, inspirado por lo que le dijo Son Goku, está esperándolo para acabar con él de una vez por todas. Todos quieren resucitar a Son Goku, pero él les pide que no lo hagan. Yo ya no estoy en la Tierra para protegerla, pero estoy vosotros y Son Gohan, así que no estoy preocupado. Su futuro depende ahora de vosotros. Yo lo diría, ¿eh? Pues ahí está. Arco de los androides y Cell completado en la rama original. ¿Vale? La rama original. Uy, mira, mira, mira. Por aquí está ya el torneo de las artes marciales. Tenemos también, por supuesto, la saga de Buu que comienza. Vale, ¿me he dejado algo alternativo en toda esta saga de los androides, Cell y tal? Efectivamente, me he dejado un final alternativo. Y entiendo que es el de vencer a Cell. Vale, es un final alternativo, ¿vale? Es un final, no habrá una línea temporal completa. Así que voy a hacerlo. Vale, si abriese una línea temporal completa, pues a lo mejor lo dejaría para otro momento, pero solo es un final y el final es vencer a Cell. ¿Cuánto me va a costar vencer a Cell? No lo sé, tiene pinta de que bastante. Pero no nos vamos a engañar, que esto tiene pinta de que va a ser complicado. Pero bueno, ya, como habéis estado viendo en episodios anteriores, os enseñaré el primer intento, si el primer intento lo hago, os enseñaré ya el intento en el que gano. Vale. ¿Claves para vencer a Cell? Pues no lo sé, no me gustan las técnicas que tiene este Goku. No me gustan mucho las técnicas que tiene. Déjate de historias. Vale. No sé cómo ha hecho eso. Vale, vale, vale. Muévete, 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 muévete. ¡Joder, tío! ¿En serio? ¿Te le he ido a atacar desde lejos? Sí. Vale. Fuera. ダメだ。
Vale, hemos vencido a Cell, venga, ya está. Bueno, tres o cuatro intentos han sido al final. No ha sido mucho, ha habido otros que se ha complicado más. Al final la clave era meterle Sparking, engancharle un combo y meterle el Kamehameha instantáneo. Mira, ahí está. Parece que era más fuerte que él, ¿no? Dice Goku. Vale, esto parece que es como el de Freezer, ¿no? Que vencíamos a Freezer y ya está. Y el final es, bueno, vences a Freezer y todos contentos. Pues aquí parece que es lo mismo, ¿no? Vences a Cell y todos contentos. Sí, efectivamente. Goku consigue derrotar a la forma perfecta de Cell. Tras celebrarlo con sus amigos, vuelve a casa. Vale, Goku igualmente se ha ido a entrenar con Kaito. Ah, pues no, está aquí. Sí, todos los chicos están a salvo en casa. Estaría bien que tanto este como el de Freezer hubiesen abierto líneas temporales nuevas, ¿eh? Habría estado bien, pero bueno, no vamos a quejar tampoco. Parece que aquí en esta saga no hay nada más, ¿no? Ya el resto... Si el resto es que no hay nada, es que todo esto ya... Y si me tiramos para atrás, esto ya es Namek, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Que sí tenemos! ¡Es verdad! No me acordaba yo de esto. ¿Lo vamos a ver o qué? Uy, esto sí que abre una línea nueva, ¿no? Parece. Vale, mira, como esto va a abrir una línea temporal nueva, no la vamos a ver. Vale, solo vamos a ver la principal y cosas como lo que acabamos de hacer, que es simplemente otro final diferente. Vale, pero que no abre una línea con varios combates nuevos y con historia nueva, no. Vale, pues entonces nos vamos a ir ya a la saga de Buu. Sí, a la saga de Majin Buu. El primer combate de Goku es... Es el que tiene contra Vegeta en el torneo. Bueno, a ver. Se van a la nave de Babidi a combatir, pero no creo que vayamos a ver eso. Gracias a Son Goku y a Son Gohan padre e hijo, la Tierra vuelve a estar en paz una vez más. Son Goku se entrega que Son Gohan participará en el torneo mundial y usa el poder de la Divina Baba para volver a la Tierra un día para participar. Sin embargo, cuando conoce a otro participante, un Kaioshin, se entera de que el temible monstruo Buu está a punto de resucitar. Para impedir que Buu regrese, Son Goku se retira del torneo, persigue al mago Babidi y acaba con sus secuaces. Sin embargo, Babidi aprovecha la ansia de Vegeta de ajustar cuentas con Son Goku para lavarle el cerebro. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Babidi utiliza sus poderes para enviar a Son Goku y los demás de vuelta al estadio del torneo. ¿Sí? Uf. Vegeta estaba un poquito alterado, ¿eh? Sin preocuparse por los espectadores, Vegeta lanza una ráfaga de ki. Son Goku trata de detenerla con todas sus fuerzas, pero... No, pero nada, pero Vegeta mata a muchísima gente ahí. ¡Vegeta! Super Saiyan 2, ¿no? De Goku. ¡Vegeta! ¡Me va ahora ni! Vale,
貴様は俺と戦わん。たった一日で貴様は二度とこの世からいなくなってしまうのに邪魔が入ってしまったからな。そんなことで、たったそれだけのことで、こんなバカなことを。Sí, así es, Vegeta. Sí, no te pongas tonto que te manda. Sí.許せるもんか。絶対に。アビディ、マニー誰もいねえ場所に帰ろう。俺はベジータと戦うことにした。いやいやいやいや、望み通り場所を変えてやるよ。パッパラパー。Y nos vamos a las montañas donde combatieron por primera vez.Babidi traslada a Vegeta de Son Goku a otro lugar, pero Vegeta sigue bajo el control de Babidi. Sin embargo, la obsesión de Vegeta por enfrentarse a Son Goku es tal que consigue liberarse del control absoluto de Babidi. ¿Sobre todo más? ¿Ora to ketchaku o tsuketakattan ka? Vegeta. Ahora Goku sigue en Super Saiyan 2, o sea, antes no. Hola, hola Vegeta, ¿qué tal?¿Vale? Ah, estamos bien, estamos bien. ¿Qué tenemos? Tenemos el choque de meteoros. A ver, el choque de meteoros. No, pues no vamos a ver absolutamente nada. Vale. Tenemos Kamehameha instantáneo. ¿Y qué más tenemos? El super Kamehameha. Vale. Vale, vamos a enganchar aquí a Vegeta. Pero vamos a engancharlo, pero bien.Vale, buena calentada. Y ahí, no sé si voy a darle. Creo que el Kamehameha instantáneo es bastante mejor, ¿eh? Vale, 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 lo he enganchado, ¿eh? Vale, esa es la clave, activar Sparking, hacerle un combo que lo deje ahí en una posición en la que no pueda defenderse y ahí engancharle la ulti. Es un poco la clave, ¿no? Se ha quedado ahí clavado Vegeta, entiendo que no tenía que ganarle, ¿no? Es imposible ganarle en el tiempo que hemos tenido. Pero es completamente imposible ganarle en ese tiempo. No tenía que ganar este combate. Y no hay un what if de ganar este combate, es imposible. ¡Hombre! ¡Mira quién ha despertado! ¡Hola! Goku quiere derrotar a Vegeta y a Monstruo. A Majin Buu, tío, Majin. ¿Por qué no lo han llamado Majin? Pero Vegeta lo engaña y se marcha con la semilla Senzu.Decide jugarse la vida para tratar de derrotar a Buu, aunque sea solo. Momento épico este, ¿eh? Aquí lo estamos viendo así un poco en segundo plano y tal, pero entiendo que cuando hagamos la historia de Vegeta lo veremos bien, en condiciones. Pero justo después de que Vegeta se esté de golpe de gracia, el monstruo Buu resucita. Junto a Babidi se dispone a destruir el mundo, como siempre había querido hacer.Goku vuelve en sí y no siente el ki de Son Gohan y supone que ha muerto. Ahora tiene que pensar en un plan para derrotar al monstruo Buu. Se le ocurre enseñarles la técnica de fusión a su hijo, Son Goten, y al hijo de Vegeta, Trunks, para que se convierta en un luchador muy poderoso. Cuando se enteran de que Buu ha ido a destruir West City, deciden que Trunks vaya por el radar del dragón. Para ganar tiempo, Son Goku interrumpe al monstruo Buu y de paso le muestra su forma mejorada. ¡Ah! ¡Joder, que entra ya a combatir! ¡Qué rápido! ¡Ey! ¡Tranquilito!Hola. A ver. ¿Dónde puedo ver las transformaciones? ¿Dónde puedo ver las transformaciones? Transformaciones, por favor. Mostrar panel de transformaciones arriba. No me sale nada. No podré transformarme todavía.¡Agárralo! Venga. Fuera. Vale, vamos a alargarlo y... ¡Uf! Tengo la Super Genki Dama. Vale, vamos a hacerla.
Si me deja. Vale, sí me va a dejar. Pero vas a comer enterita, Bu. ¡Tómalo! ¡Hostias! Esta es la que usa contra, la que usa contra Kid Buu. ¡Wow! Es el mismo gesto, tío, que hace contra Kid Buu. ¡Wow! ¿Cuánto quita esto? Es una barbaridad. Vale. Tengo una pasiva que es transmisión instantánea. Me encantaría saber qué es eso. Esto ha sido gratuito, ¿eh? No he hecho nada. ¿Dónde está? ¿Qué es el Super Kamehameha, no? ¿Esto? Vale. Va según la salud de Buu, entiendo, ¿no? Vale. Ahí viene el Super Saiyan 2. ¡Ah, no! ¡Directamente al 3! ¡Wow! ¡Qué guapo está, eh! Está muy guapo. Vamos. Hola, Buu. Hola, Buu. Quietecito. Uf. Basta. Tú. Déjate ya. Le voy a intentar meter el puño dragón aquí, eh. Vale. Ha entrado. Uf, ha entrado y hemos acabado con el combate, eh. A ver. ¡Guau! ¡Qué guapo está el puño de dragón, eh! Venga, Buu, píllala. Buen combate, eh. No sé si había. Si había alguna condición. ¿Tenionario esto qué es? Ah, 1,000,000 de cenis. Ah, vale. Tenionario es de millonario, ¿no? Millonario de cenis. Vale, muy buena esta, ¿no? Muy buena esta. Y está guapo el Super Saiyan 3, ¿eh? Está muy guapo. No hemos activado ningún final alterno ni nada. No sé si lo hay. Tengo que ganar suficiente tiempo y regresa con la transmisión instantánea, dejando que el monstruo Buu acabe con Babidi y recupere su libertad. Durante el combate, Son Goku gastó una cantidad enorme de ki. En consecuencia, no podrá quedarse en la Tierra mucho más tiempo. Emplea toda su energía en entrenar a Son Goten y Trunks hasta el último momento. Desgraciadamente, ha llegado la hora de que regrese a la atalaya. Goku, mo solo solo jikan ya. Ano yo ni kaeru zo. Soka. Okatta. ¿Cómo contrasta este Goku super serio con el Goku de Super? Mira el pequeño Goten. Ahí está el tío. La verdadera relación padre-hijo de Goten con Goku viene en Super. Eso es así. Bueno, Goku ya no aparece hasta enfrentar a Super Buu, ¿no? Hasta que enfrentemos a Super Buu. Mientras hace tiempo en lo que aparecía Gohan o quien aparece luego, que es Vegeta. Son Goku, que ya ha vuelto al pasado, ya usa la transmisión instantánea para reunirse con Son Gohan cuando detecta que está entrenando en el mundo Kaioshin. Por casualidad, Son Gohan rompe el sello que mantenía el Kai anciano encerrado desde hace 15 generaciones y libera todo su poder. Ahí está Gotenks. Mientras tanto, la Tierra, Son Goten y Trunks se han fusionado para convertirse en Gotenks. El superguerrero lucha con todas sus fuerzas contra el monstruo Buu, pero no consigue derrotarlo. Son Gohan, que ahora tiene más poder, va a la Tierra para acabar con Buu. Son Goku se despide de él y observa todo desde el mundo Kaioshin. Por desgracia, Son Gohan no consigue derrotar fácilmente a Buu, que se ha hecho más fuerte tras absorber a Gotenks y Piccolo. Con la fuerza vital del Kai anciano, Son Goku vuelve al mundo de los vivos. Se lleva los pendientes potales de Kaioshin, que otorgan aún más poder que la fusión, y se dirige a la Tierra. Son Goku intenta usar los pendientes fatales para fusionarse con Son Gohan, pero antes de que pueda hacerlo, Buu absorbe a Son Gohan, y Son Goku se queda solo ante el peligro. Mientras tanto, Vegeta vuelve a la Tierra con la ayuda de la divina Baba. Son Goku le pide que se fusione con él, pero Vegeta se niega rotundamente. Sin embargo, cuando se entera de que Bulma ha muerto y de que Trunks ha sido absorbido, Vegeta cambia de idea. Ojo, se viene, ¿eh?
起こせ、早く。There it is. Se viene la fusión. Vita, ya lo sé. Okose, hayak. Tómalo. Vámonos, ahí está, Vegito. Uf. Tú, déjate de tontería, Super Buu. Ah, venga, vamos con Super Vegito. Super Vegito. Vámonos. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos el ataque de Big Bang, el Kamehameha final. Quietecito, quietecito tú, ¿eh? Wow, 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 wow. Qué rápido vas tú, ¿no? Vas muy rápido, sí, sí. A ver. Vamos a probar algo, ¿no? Venga, sí, sí, hazme lo que te dé la gana. Quiero probar la ulti, simplemente. Te la vas a comer enterita, ¿eh? ¿Cómo? ¡Lo he esquivado! Venga ya. Es que no lo he dejado aturdido, fallo mío. ¿Qué hace? No tenía la ulti cargada, ¿eh? ¿Esto qué es? Nada, 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 nada. Ahora sí, ¿eh? Ahora no vas a esquivar tú esto ni de coña. ¡Ni de coña! Venga. ¡Uf! Palizón histórico, ¿eh? ¡Sácala! ¡Saca la espada! Y al carrer. Y al carrer, Bu. Vale. Pues, a ver, ¿me dejas poner una pausa? No, no me va a dejar poner una pausa, ¿verdad? Está guardando. No, no me va a dejar una pausa, pero tengo que dar a X para que avance. Y no le voy a dar porque vamos a dejar este episodio aquí. Espero que os haya gustado. Hemos terminado con la saga de Cell. Hemos empezado ya con la de Buu. Y casi que la de Buu está terminada ya también. Ya lo veis, ¿no? Que, joder. ¿Qué nos queda? Ya solo queda enfrentar a Kid Buu. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Game on.